bien polémicos. Un auxiliar de enfermería en la unidad de medicina familiar número 47 del Instituto Mexicano del Seguro Social, Óscar Moreno, denunció públicamente, pero también formalmente ante las autoridades, por amenazas al secretario general de la sección 15 de este sindicato, el doctor Gumercindo Mercado García. Esto después de que el líder sindical lo golpeara y lo amenazara de muerte. En una entrevista telefónica, el agraviado relató que hace 2 años apoyó a Mercado García cuando buscaba convertirse en secretario general, cargo que ganó gracias a los votos de quienes laboran en esa sección. A últimas fechas, en redes sociales se iniciaron campañas en las cuales se acusa al líder sindical de señalamientos como robo, nepotismo y además también algunos vinculados a su vida personal. Esto fue compartido por Óscar Moreno también en redes sociales y la publicación desapareció días después. Pero el miércoles 6 de agosto, alrededor del mediodía, cuando Moreno y el secretario general se encontraron en las oficinas del sindicato, este se acercó para saludar a su representante. En ese momento lo recibió el líder sindical con agresiones verbales, acusándolo de estar detrás de esta campaña iniciada en redes en su contra. Lo arrinconó alrededor, junto con otras 7 personas que forman parte del comité de la sección sindical, y ahí, con la superioridad numérica que eso le permitía, lo agredió verbal y físicamente. Las agresiones fueron coronadas por una amenaza: date por muerto. Escuchemos parte de esta entrevista. Me empieza a agredir verbalmente. Mi sorpresa es: doctor, pues, ¿qué pasó, no? O sea, que ¿por qué me empieza a ofender? Ajá. Y me dice: Óscar, vamos a ver qué tantos huevos tienes para sostener lo que dijiste. Y yo, así, sorprendido enormemente, sigo hasta el día de hoy. Él me acusa de que en las redes sociales está haciendo un... Había gente que estaba difamando, él dice que difamándolo, haciendo acusaciones de él, de desfalco de dinero, de amantes que tiene, de puestos que los hijos tienen a cargo ahorita, porque entró él de secretario, que ha comprado casas, que ha infinidad de cosas que han puesto en las redes sociales. Únicamente yo en una de esas publicaciones la compartí. Me resultó interesante, de hecho hasta puse yo en el encabezado, pues, ¿qué pasa en el sindicato, no? Y le di like, pues fue suficiente para que el doctor se sintiera ofendido, que yo estaba haciendo campaña en contra de él, me lo aseguró. Y es por eso que me decía: te vas a arrepentir, y todos los que se metieron con mi familia, hijos de chingada, se los va a cargar.